Oigan, ya no nos dicen en la calle, ay, madre. Es que hay cosas que están de, ay. Hasta la perra huyó. Mariachi, vean a Mariachi. Mariachi, ven, mi reina. Por favor, ocurrió un milagro. Véngase, pobrecita. Miren, ya está bien de su piernita. Miren, qué fea está, pelona. Ahí tiene todavía la cicatriz. Ay, Mariachi. ¡Qué piernas! ¿Cómo la hizo? Pues ya, la operaron, le pusieron una prótesis. No, no es cierto. Pero quedó muy bien, ya por fin. Ya caminas, ¿verdad? Ya no te vayas a las... No te dejes en las garras de esta mujer que te avienta. Cree que eres un ángel. Oigan, a mí me llamaron la atención. Es en serio. Que quede y claro. Y Claudia te quiere, mira. Sí, me quiere porque sabe que no soy tan perra como parezco. Yo no le hice nada a la perra, que quede claro, porque siguen enojados conmigo. ¿Qué les pasa? No, sería incapaz de hacerle daño a este pequeño y precioso. Está bien, animal. Lo acepto. Ni a este. Dijo el veterinario. Ni a este. Bueno, ya. Dijo el veterinario, es verdad. Dijo el veterinario que si era una cosa genética que les pasa a los perros de razas pequeñas. Entonces, pues ni hablar. Quiero decirles algo. Nosotros queremos mucho a los perros. Yo quiero mucho a los animales. Por eso los tenemos aquí. Pero si van a comprar un perro y van a tener un animal, no sean gachos. Y cuídenlo, porque ¿para qué lo compran si a la hora de la hora va a crecer y lo van a querer regalar o lo van a querer, o le van a estar golpeando a palos, ¿ok? Ok, es una responsabilidad. De verdad, no sean así. Hay mucha gente que van a ver, ya estamos agarrando infragantes a la gente que maltrata a sus animales. Sí, es cierto. Alguien que vive en la colonia Polanco, en un edificio, que ya nos contaron. La muchacha del dueño. Que le das al palazos a tu perro. Híjole, ya lo pagarás, perra. Ya sé quién eres. Perro y perra. Te tenemos bien fichadita. Oigan, ya hablando de canciones perras, ahora sí que de perras, canciones perras de alguien que... Perrones. Bueno, se las cantó a los hombres como quiso, se las canta todavía. Tiene unos cojones para todo, que bueno. Tiene una de novios que le hace competencia a Elizabeth Taylor. Y de maridos, ¿verdad, Joe? ¡Clarines! Pero es una tipaza, nos cae muy bien. Y estuvimos comiendo... ¿Qué te pasó? ¿Te atoraste? Haciendo así. Oye, ay, le quiero mandar un beso a su hijo. Y ahorita, ¿qué? Comimos, tuvimos una comida muy agradable con ella. Compartió muchas cosas que te agradecemos de corazón, Lupita D'Alessio. Ajá. Y pues... Vean, señoras, a ustedes que les encanta Lupita D'Alessio. Y a César, que ves este programa, también muchos besos. Sí. De su hijo. ¿Qué okay. dijeron? ¿Es su nuevo novio? No. No, no, no. Luego les diremos en el siguiente bloque, ¿ok? No se vayan. Vamos con Lupita D'Alessio. Pero, por fin se nos hizo. Hay pocas personas que uno admira. Yo creo que esta vieja es un viejo nononón que mucha gente la quiere y la ha pedido en este programa que es tan especial, que aquí no tenemos a ninguna pendeja. ¿Estamos de acuerdo o no? Hola, Yola. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa. Un saludo a todos. A Monserrat también. ¿Qué está ahí? ¿Eh? ¿Qué está ahí? El camarógrafo, claro. Oye, pues hasta que se nos hizo, te quiero decir. De veras que... Bueno, a mí también, ¿eh? ¿Cuánto no le rogamos, sí o no? Es más, aquí está la Bibi de testigo de Jehová. Bueno, estamos en este restaurante que a ti te gusta mucho. Y te veo... Ernesto, venimos mucho, muy seguido aquí con mi hijo, mis amigos, Toño, y nos encanta Julián. ¿Qué lugar de México iríamos en este momento y te daría nostalgia? Por ejemplo, una calle donde paseabas a tu perro cuando eras chiquita. Tijuana. Tijuana, Baja California. ¿Por qué? Porque allí empecé a cantar, Yolanda. Allí hice mis primeros estudios, tuve mi primera casa propia, bueno, mi mamá. Mi papá tuvo su primer programa de la familia D'Alessio. Y bueno, pues ahí empecé a cantar porque no me quedaba de otra si no lo comía, ¿no? Mi papá así decía, entonces aprendí a cantar. No aprendí, se da solo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Que ya te veo un cuerpazo. ¿Y por qué lo haces? Por aquello de defenderte de... Pues igual me puedo vengar, ¿no? De algunos también, ¿no? No es cierto, la venganza es mala. Pero igual lo puedes usar en un acto... Se me queman las habas. ¿Qué tan agresiva eres? No, yo no soy agresiva. No, hay agresiones que son ricas. Soy agresiva. ¿Por qué me dices agresiva?
¿Cuándo Lupita D'Alessio es agresiva? Cuando hieren a alguien de mi familia. Cuando lastiman a mi sangre, a mi música, a mi país, a mi bandera. Sí le saco los ojos a cualquiera. ¿Sí te has madreado con alguien o no? Sí, con Verónica Castro. No. En el Azteca. Por... saqué el mole. No, por favor, dime por qué. Bueno, porque se jugaban actrices contra cantantes. Y era la final de fútbol femenil Italia contra México. Y nosotros fuimos el preliminar. Íbamos 1-1, yo metí el gol del gane, que no sé cómo lo metí, pero pues le abrí la frente a la portera. Entonces llega Verónica y me dice, ta, 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 ta. La tuya, porque la mía no. ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? Lupita, ¿estás hablando en serio, Guadalupe Contreras? Y le dije, aquí no me vas a hacer un escándalo, aquí abajo en el vestidor nos vemos. Cuando bajamos al vestidor le dice, ¡pum! Y se fue hasta el baño donde está un excusado y nada más. Le salió tantita sangre. Andaba con el pirulí en ese entonces. ¿Tú o ella? Con el pirulí. ¿Tú o ella? Ella. Yo no tengo tan mal gusto. ¿Qué te pasa? ¿Ya nos han vuelto a ver o qué? No, sí, somos amigas, compañeras. Es una muy linda niña que yo quiero mucho, la admiro mucho. Pero ya no hay bronca de eso, digo, es una madriza que se debe. No, 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 cuando nos vemos nos hacemos así. ¡Ey, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¡Yeah, yeah! ¿Te gusta la carne fresca? Mi reina. Y joven. ¿Eres, cómo eres? ¿Eres cariñosa? ¿Eres este...? ¿Cómo eres? Soy... apapachadora. Porque tierna no eres tierna, sí. 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 Pregúntale a Toño. Soy una mujer tierna, soy una mujer que llora, soy una mujer que ríe. Abrazo mucho a mis hijos, a mi equipo de trabajo. Oye, la que necesite amor tiene que dar amor, ¿no? ¿Tú necesitas amor ahorita? Sí. Sí. ¿Otro o ya no? Sí. Sí, a su tiempo. Bueno, ¿qué se necesita? Porque, por ejemplo, conociéndote como eres, que eres una mujer con carácter e inteligente. ¿Cómo me conoce, Yola? A ver, ¿qué? Es que, cuéntale. Pero espérate, es muy diferente como yo te conozco ya como, ¿me entiendes? Entonces, por eso quiero que me digas, porque las mujeres que son tus fans, dicen, ay, yo quiero ser como Lupita D'Alessio. Los hombres también ya ahora, los hombres también. Jóvenes. Ah. Pero ¿cómo te pueden conquistar? ¿Cómo puede llegar ahorita, por ejemplo, en este restaurante, un señor y que te diga, ¿qué quieres que te diga, Lupita o señora D'Alessio? O sea, la seducción es muy bonita. ¿Sabes qué me gusta mucho? El cortejo. Pero ya no se usa, ¿sí o no? No, ¿y por qué no? Perdóname, pero ya no se usa. Digo, está mal. Pero está mal. No, mi amor, te voy a decir algo. Es bien padre que te manden flores. Es bien padre que te toquen el claxon abajo del balcón. Es muy padre que te lleven una cartita. Es muy padre que te calienten. Es muy padre que te seduzcan. Es muy padre terminar el clímax cuando realmente los dos quieren, ¿no? Por eso, pero desgraciadamente... Son los barbajanes porque agarran y... como perros en celo, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Tú? ¿Has mandado flores? No, he dado gallo. Hay cantantes mejores que yo. Intérpretes yo creo que muy pocas que puedan transmitir, que te puedan hacer llorar, que te puedan levantar del asiento. Y muy pocas no creo, pues soy yo nada más. Ella preciosa. ¿Cuál es la canción que más le gusta? La de Juan Gabriel. Pero aparte la vimos vitoreando y aplaudiendo varios temas de Lupita D'Alessio. Pues me gusta mucho, me gusta mucho. Nadie canta como ella. ¿Quién te hace, quién te gusta a ti, güey? Pues mira, güey, me encanta. Perdón por lo de güey. No, ¿quién mi amor, te gusta? Somos Celine Dion, Barbra Streisand, Whitney Houston, Edith Piaf. Me gusta mucho La Callas, me gusta mucho Yuri, me gusta mucho Yolinda Andrade. Me gusta mucho Carole King, me gusta mucho... Yolinda Andrade. Yolinda Andrade. Yolanda Andrade. ¿Te D'Alessio, te gusta? Very much. Y bueno, y así, cantantes grandes, ¿no? De las cuales puedas aprender. Cuando cantas Mudanzas, que es el himno de mucha gente que yo conozco. ¿Qué? ¿Sientes otra vez que vas a cambiar y que vas a revisar las maletas o es...? No, es que ya cambié. Ya cambié. Cambié mi manera de vestir, mi manera de ser. Nunca cambias, pero sí refinas y moldeas cosas en tu vida.
Y yo siento que pues ya también la edad, le vas bajando a tu valenciana, pues eres más cariñosa con tus hijos, eres más prudente con la gente, más cool con tus fans, saludarlos, salir, tocarlos, abrazarlos. Porque antes era yo muy mamona, ¿no? Entonces... ¿Qué hacías como mamonería? Por ejemplo, si yo llegaba, ay, Lupita D'Alessio, ¿me puedes dar un autógrafo? Ay, por favor, me dejas en paz, después te lo doy, ¿no? Y ay, pues que, sí, me voy a decir, ay, qué mamona, qué decepción, ya, ¿para qué voy? Porque la gente es la que te compra tu música, la gente es la que compra un boleto para ir a verte, ¿no? ¿Y por qué lo hace la gente? ¿Por mamona o porque se crees mucho? ¿Porque no es el momento, igual en los momentos que te agarraron y fuiste así? ¿O por qué lo hiciste? No sé, igual la gente que te rodea y a veces te envicias con muchas cosas, como los hombres, como el dinero, como la fama, y te vuelas, ¿no? Pierdes el control, pierdes el piso, entonces pues te cree, vienen cosas feas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Cuando me divorcié. ¿La última vez? No, la última no, porque faltan muchas. No, la más reciente. Bueno, la más reciente. Qué bárbara. Ay, ya me quiere. Vamos a otra pausa, pues. ¿Qué me tuves ahí? Oigan, ¿cuántas canciones y cuántas pachangotas? No era hombre. Se pone uno con las canciones de Lupita D'Alessio. Qué bárbara. Esas letras que están de... Y de verdad, es verdad lo que todo mundo dice de Lupita D'Alessio, si es la mejor intérprete en Hispanoamérica. Aparte, porque hay muchas compositoras, soy Lupita. De verdad, hay muchas compositoras, hay muchas cantantes con muy buena voz, pero interpretar con esa fuerza en el escenario y con esas desde adentro, desde las entrañas. Y que nos consta que nos desde consta adentro, que, porque ajá, ya nos dijo contó que era desde adentro. Algo que le pasó, bueno, y si no ahorita lo van a ver, impresionante. Un beso. ¿Alguna anécdota que tengas con Lupita? Lupita D'Alessio. No, hombre, digo, hay muchas, pero lo que sí es importante decir que por favor compre un disco de Lupita D'Alessio. A toda la juventud, si tienes un mal de amor, si de veras tienes una ¿qué se puede decir? Un herido, ya no quieres saber nada de ese imbécil, cómprate un disco de Lupita D'Alessio. Estoy segura que cualquier canción te va a quedar y le va a quedar. Y le puedes escribir como si tú te hubieras inspirado. Le escribes una carta diciendo todo lo que dice la canción. Es buen tip, ¿no creen? Y además una bola de señoras que estaban ahí. Bueno, muy lindas las señoras que les mando un beso. Nos saludaron y a Lupita D'Alessio le dijeron, qué mendiga desgraciada, ¿qué te hiciste? Estás flaquísima. Y Lupita ya les contó que se hizo la lipo y que no sé qué. Les dio les dio el nombre del doctor. Y ya la querían ahí que estuviera cantando. Y cante, ¿ok? No, que si por eso cobra la doña. Dijo que a los amigos no. Reina, pues te recordaré. Somos amigos, ¿ok? Ok. Okay. Bueno, Lupita D'Alessio, te mando un beso y muchas gracias por esta entrevista. Yo también. De tantos ¿cuántos amores has tenido? Uno solo. Ya. Ay, quereres, hay muchos, amor hay uno. ¿Quién es? ¿Se puede saber? Carlos Reynoso. ¿Por qué? Porque fue muy intensa esa pareja. Aprendí muchas cosas con él. Él fue el que trajo Mudanzas de Brasil, la adaptación al español es de Carlos. Me acuerdo que él estaba separado de su esposa y su esposa le mandó a ese hombre, lo siento, mi amor, y me dijo, grábalas tú. Y pegaron. Como le echas tanta enjudia y tantas ganas, ¿no se te ha salido un pedo ahí en plena grabación? No, me ha salido más. ¡No! Sí, ¡no! Y aparte luego, ¿sabes qué? Me tengo que bailar como Michael Jackson para atrás para que no se note. O sea que embarras el asunto. Lupita, ponte. ¿Y no traes chones o qué? Canto con los ovarios, yo canto con el estómago. Lupita. ¿Y la ropa interior? No traigo. ¿Nunca usas? No, pues ahí está bajo el vestido. ¿Y ahorita traes ropa interior? Sí. ¿No es cierto? Sí. Arriba. No, arriba nada. Ok, pero sí sueles usar ropa interior. Muy chiquitita. ¿Cómo duermes? No, no me la enseñes, ¿eh? No me la enseñes. ¿Cómo duermes? Bueno, soy trasnochadora. Duermo... ¿Te gusta dormir de día en vez de noche? ¿Prefieres disfrutar la noche? Sí. Sí, soy trasnochadora. ¿Y cómo duermes? ¿En qué posición? ¿Con qué ropa? Soy muy correcta para dormir. No, no... O sea, no maltrato la cama. ¿No te mueves mucho? No. ¿Duermes de lado, boca arriba, boca abajo? Me muevo cuando tengo que moverme. ¿Cuando hay compañía? Ajá. Okay.
Sí, se presta. ¿Tú te mueves o se mueve la compañía primero? Él tiene que provocar que yo me mueva, ¿no? Ah, ok, ok, ya quedó claro. ¿Te has aventado una noche de copas, una noche loca con alguien que dices no manches? Curiosa. ¿Pero con alguien así que no conociste desde antes? Claro. ¿Sí? Claro, con un bartender. No te puedo creer. Sí, de pelo largo, precioso. Y ahí nos fuimos a un hotel y la pasé divina. ¿Y cuál ha sido así una desilusión que te llevas a que bueno, ya estás lista, crees que es lo más wow y de repente dices no? Cuéntanos una anécdota de esas. Sí, en la cama. Cuéntanos de los hombres, porque los hombres son muy, la mayoría, ellos siempre dicen, fíjate, siempre dicen, no, que esta mujer es muy buena en la cama, no, que esa es muy buena en la cama, estará no sé qué, pero es muy buena en la cama. Son los presumidos y ellos, ¿qué, cómo saben si son buenos o no? Tú di, Lupita, tú que tienes experiencia. Hasta ahorita me han salido todos bien. ¿Has elegido bien? Sí. ¿Sí? ¿Cuál, no, ninguna desilusión? Que digas, ay, qué flojera, no. ¿Ningún arrepentimiento? Bien, bien dotados todos. Hasta eso le atino, fíjate. ¿Cuál ha sido un día así que te acuerdes súper feliz en tu vida? Un día que te acuerdes que digas, híjole, es que ese fue el día más feliz de mi vida. Es que la felicidad es espontánea, ¿no? Es por momentos, o sea... Bueno, algunos momentos que me puedas compartir. Tres. Jorge, Ernesto y César. ¿A la hora de parir o a la hora de que los viste? A la hora que me dijeron que estaba embarazada. ¿Fueron cesárea, cesárea o natural? Cuatro hijos fueron por abajo, naturales. Menos mal, por abajo. Sí, ya fui clara, ¿verdad? Muy clara, Lupita. Muy clara. ¿Eres estreñida? Ya que sí. Andamos en claridad. Sí, pero no de la cara, ¿eh? Porque no. Porque luego se nota re feo, ¿verdad? Sí, ¿qué te... sí, soy estreñida, sí. ¿Qué te da miedo? ¿No te pones nerviosa? Cuando te pones nerviosa, el ¿qué avión. Te avión. ¿El avión? ¿Y qué haces? Le araño las manos a mi manager. No, no es cierto, pero sí se miedo. Próximo matrimonio. No. No, está casado y mi amiga es su esposa. ¿Sí respetas a los casados? ¿Y si te tira la onda uno casado guapísimo? No, no me atrevo. No me atrevo. Jamás andaría con alguien que tuviera dueña. Aunque te alborotara la hormona. Vale, no. Muy bien. Les quito con otro. Tienes mucho pegue, siempre consigues hombres más jóvenes. ¿Cómo le hacen? ¿Por cómo le hacen? Competencia. ¿Ustedes creen que la competencia es ir en busca del amor y la felicidad en la vida? Me parece que yo no estoy compitiendo con nadie, menos con esa señora que merece todo mi respeto. Pero yo sí tengo en busca, ando en busca de la felicidad y siempre andaré en busca de la felicidad, del amor. Hay hombres buenos, hay hombres malos. Pero yo considero que realmente ya eso llegará solito, ¿no? Pero el amor, como le dije ayer, el otro día a Marco, el amor es tan grande que ningún hombre va a acabar con él y ninguna mujer tampoco. Entonces digo, ya llegará el amor verdadero y yo le tengo fe al amor. Si no le tienes fe al amor, no puedes tenerle fe a Dios, ¿no? Sí, pero dales un tip a las mujeres que se sienten que quizá ya no tienen 20 años, ándale, que ya no tienen 20 años y que todavía tienen ganas y todo y que dicen, ¿cómo le hace Lupita? Híjole, pues son muchas cosas. Algunas. Hija de la fregada. No les va a ayudar porque como a ella nadie le ayudó, no, no se ayuda. No, no, me refiero a que tienen que tener pues clase, tienen que tener educación, querer superarse, querer vestirse bien, ahorrar para hacerse una cirugía donde mal les parezca a ellas, ponerse a dieta. Es un sacrificio ser mujer, por eso se van con otras los maridos. ¿Cuál es el piropo más padre que te han dado, que te han dicho? No, nunca me han dicho piropos, me han mirado. ¿Te han visto? De arriba. ¿Te han visto? Con seducción. A ver, sí, una mirada. Ay, si te gusta alguien que está ahí, a ver, ¿qué empiezas a hacer? De plano. ¡Qué bárbara, reina! Le hablas. ¡Qué directo, Lupita! No puede ser. ¿O qué quieren? ¿Pero qué? ¿Le hablas así? ¿Lo seduces con la mirada? ¿Le invitas un...? ¿Le hablas? ¿Ya que viene? ¿Qué le dices? Ya que vino, ya llegó. Ven tantito, ven aquí, aquí. Te va a ir bien. A ver, ¿qué se te ha ido? ¿Has tenido todo lo que has querido o se te ha ido algo? No, Dios me ha dado todo lo que yo he querido. Me ha dado de más. Yo creo que me ha dado de más. Tengo que agradecerle muchas cosas de la familia en que vengo. El país en que nací, los hijos que tengo, mis discos, mi pueblo.
Si volvieras a nacer, ¿escogerías ser tú misma o escogerías ser alguien más? La misma y pasaría lo mismo. Exactamente. ¿Qué pasé? ¿Qué es lo que más te compras? ¿Qué vicio tienes? ¿Qué es lo que más te gusta comprar? Tu ropa, lentes. Que no se trajo. Lentes, me gusta. Zapatos, muchos los zapatos. Cuando estás así triste, que te gusta vivirlo, te gusta, eres así masoquistona, que te gusta sentir. Cierro en mi cuarto y no salgo y pongo música. ¿Qué música pones? New Age, me gusta. Para estar triste. Dance, me gusta. Cuando estás triste. ¿Por qué vas a poner algo triste? Ay, yo cuando estoy triste pongo las canciones tristes y no, soy masoquista. Yo me distraigo con Earth, Wind & Fire, Tower of Power. Bee Gees, me gustan los Beatles, me gusta Palmer, me gusta The Madonna, me gusta La Chupito. Y nosotros cantando karaoke, poniendo tu música, ¿no? Soy fan de Led Zeppelin en esa época, de Jimi Hendrix, me gusta Lenny Kravitz. ¿Te gusta su música o te gusta Lenny? Todo él. Ay, no nada más a ti te gusta Reina. Está muy bien. El hombre. Le podemos compartir, ¿qué amiga? ¿Qué le dirías a Lennox si lo tuvieras enfrente? Que lo admiro muchísimo, que es el número uno del mundo y que se corte con una rola, ¿no? ¡Ay, que se moche! Miren, aquí dice, mira María Chile esto, dice, lee, aprende a leer, haz algo de provecho, no sabes dar la pata, no te quejas, nada más bailas el taca, 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 ve las patas, taca, 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 no permitan que su perro le debes usar la boca, porque van al parque y huelen todo y... Deja todo el parque, así se limpian su colita. Mírala, mírala, ya me quiere besuquear. Lupita D'Alessio, vamos a ver Sí, ya para qué hablar, hay muchas cosas que platicamos con ella, entonces para qué hablamos aquí. Hay que irnos con la Lupe. La señora Lupita D'Alessio. Ay, qué rico comimos. Lupita, corre rápido. Lupita D'Alessio. Cuéntame una anécdota chistosa que te haya pasado, por favor. Bueno, me penó. He tenido muy pocas, una me parece, que fue con La Novicia Rebelde en el Teatro Ferrocarrilero. Ay, no, era mi máximo, La Novicia Rebelde. Yo hice... Canta la canción. No, pero no era en inglés, era en español. Ay, no me la sé. Bueno, les voy a contar algo. A ver. La obra era con Enrique Álvarez Félix, en paz descanse, un excelente compañero, linda persona, muy camelero. Entonces él tenía que decir... ¿Qué es camelero tú? Que se equivocan de la memoria. ¿Cómo tú no sabes tú? Ella es actriz. Pues no se usa... Camelero es aquel que comete errores. Era actriz, dice que ya no ha salido nada. Pero estás viva. Es cierto. A ver, entonces él tenía que decir, nos vamos a la cueva y vamos a meter el carro en la cueva, ¿no? Pero él dijo, vámonos, porque vamos a meter el coche en el automóvil. Entonces yo me volteé, me empecé a reír y me hice pipí. Y la pipí corrió hasta todo el escenario y le cayó la partitura del director en la fosa. Entonces ya comprenderás que todos los papeles se mancharon. No te puedo creer. Es que yo soy muy sensible. Dices algo chistoso, chistoso, me meo. ¿Qué has hecho por celos? Así, algo loco que hayas hecho por celos. Porque eres, se te ve, eres... Yo no hago nada, yo pongo el hielo. No es cierto. Sí. Lupita, por favor. ¿Has hecho escenas de celos? Ay, Lupita. Perdóname tantito. Guadalupe D'Alessio. No estoy diciendo que les digas de groserías, pero una escena de celos, te apuesto, bueno, lo que quieras a que sea. Bueno, alguna vez aventé con la vajilla a alguien, sí. Ah, ¿verdad? No, y le di un trancazo que lo volteé y se volteó el sillón. Ah, ¿verdad? Resulta que emocionador. Pues sí, pero fue una de los papás de mis hijos, se fue con otra. Muy merecido. Se lo merecía, tienes razón. ¿Recuperaste la vajilla o no? No, me quedé con mi hijo. Menos mal, ¿no? ¿Cuál sería tu día perfecto? Descríbenos un día perfecto para Lupita. Perfecto. Sí, así que te gusta, que te encante. ¿Qué haces un día que tienes libre, que puedes hacer lo que se te dé tu gana, que tienes dinero para largarte a donde te dé la gana y con quien tú quieres? A ver, hazlo. Describe lo que harías. Playa. Irme a la playa con un galán. Aunque lo pague, me vale. Okay. Perfecto. La cosa es disfrutarlo, gozarlo y luego hay adiós, ¿no? Pero ni te asoleas. Claro que sí. ¿Sí te asoleas? En la arena, ¿por qué no? Lupita.
A ver, ¿cuál es el lugar más loco? En el coche. Sí, que en donde has hecho el amor. ¿El lugar más loco dónde es? En el elevador. ¿En el elevador? ¿De qué piso, Lupita? ¿De qué piso, qué piso? El 21. ¿Y nadie, no se abrió nunca en el intercambio? No, pusimos el stop. Pero eso sí, el timbre sonaba cada rato. No lo puedo creer. ¿Y en la playa no te exfoliaste? En el mar. ¿Adentro del mar? Adentro del mar. ¿Y no te han cachado y te han dicho, oigan, ne? No, me he salido corriendo porque la sal... Hay un consejo a las mujeres, hombre, que de repente somos tan dejadas. Y todo, y te, las mujeres te admiramos por los cojones que tienes. Yo sé para que me den consejos, no para darlos. No, ándale. No sé qué decir. O sea, simplemente pues ser ellas mismas y luchar por ellas, por su objetivo mismo. Yo sé que es difícil, pero se puede lograr, ¿no? O sea, no, o sea, los hombres no te van a aplastar jamás, ni las mujeres a ellos. Simplemente luchar por tus convicciones, pelear por tus cosas y ser una mujer triunfadora, ¿no? O sea, no, el hombre no pisotea a la mujer, la mujer es la que... El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ok, nos quedó claro, tienes razón en muchas partes. El hombre mimetiza a una mujer es porque ella lo permite. Casarte, te casaste ya 5 veces. ¿Por qué te quieres seguir casando? ¿Por qué tener que tener el papelito y eso? ¿Por qué no? Has de haber tenido muchos más amores que los 5 matrimonios. Quereres. Quereres, bueno. Perdón. Un solo amor, es cierto. ¡Ay! ¿Tú te quieres quedar? Es que se desbocan, ¿eh? ¿Qué te hacen? ¿Qué te han hecho? Locos. A ver, ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? Me abrazan, o sea, te agarran el pelo, te dan un beso, te suben una flor. Y muy galantes, muy galanes, muy guapos, de todo. ¿Te tienta el asunto? No, no me tienta, me da mucho gusto. ¿Te tienta? ¿Te quieres quedar en el escenario? Acabas de decir. Lo que pasa es que yo no soy una mujer de acostones. Yo no soy una mujer fácil. Yo soy una mujer que le gusta estar con el hombre que quiere estar y que a él también le gusta estar. Pero ligar por ligar y irte a la cama, no. Eso sí, no. Muy bien. Estás con quien tú quieres, punto. Porque yo quiero, pero a lo mejor esa persona no quiere. ¿Y cómo le haces entonces? Claro. Pues lo vas viendo, lo vas midiendo y si no, pues chao, el que sigue. Next. Mm-hmm. Tiene que querer los dos. Y es un orgullo para mí de verdad estar en el programa de estas dos jóvenes talentosísimas, buenas locutoras, comunicadoras, buenas amigas, jóvenes, frescas. Y les deseo la mejor de las suertes porque se lo merecen. Son dos chavas que han sufrido lo suyo y esto se merecen y muchísimo más. Que Dios las bendiga en las hijas de la Madre Tierra y que esto continúe siempre.